En Alemania, una sentencia del Tribunal Regional de Düsseldorf es la noticia más comentada del día. Un inquilino tendrá que dejar el piso donde ha vivido durante más de 40 años porque fuma demasiado. Sus vecinos le habían denunciado porque el olor del humo que se filtraba en el descansillo y la escalera les molestaba. No me lo esperaba, declarado al salir del juzgado Adolf, que se califica a sí mismo como el segundo fumador más famoso de Alemania, tras Helmut Schmidt, el ex canciller que fuma hasta en la ópera y las entrevistas en televisión. El abogado de Adolf teme que la sentencia se utilice después para poder echar a inquilinos, por ejemplo, inmigrantes, que por el olor de sus casas al cocinar molesten a sus vecinos.